Tardes, estamos en el último ejercicio de la lección número 9, donde que dice lo siguiente: considere un polinomio de grado 2 de esta forma, con parámetros a, b y c, que es a por x cuadrado más b por x más c. Lo primero que se pide es dibujar este polinomio usando Matplotlib en un cierto rango, ¿ya? En un cierto rango para x. Y lo segundo es usando widgets, ¿ya? IP widgets de tipo float text, con el atributo observe, modificar los parámetros a, b y c y posteriormente actualizar el gráfico. Entonces, esta es una forma alternativa de usar los widgets a lo que vimos antes, que es con la función interact, donde entregamos una función que actualizaba, actualizamos una función usando los widgets como entradas de esa función. Ahora vamos a trabajar actualizando este canvas, este Matplotlib, directamente usando el widget, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una figura subplots big size. Y luego de crear la figura, tenemos que pensar un poquito de qué manera podemos guardar nuestros parámetros que sea conveniente, ¿ya? Queremos guardar A, B y C y queremos poder modificarlos. Entonces, por supuesto, no puede ser una tupla porque una tupla es inmutable. Podría ser una lista, pero yo considero que lo más claro aquí es usar un diccionario donde podamos decir con llave parámetro A es igual a 1, parámetro B es igual a 1, parámetro C es igual a 1. Aquí le estoy dando valores iniciales. Que son estos los que vamos a querer modificar. Entonces, ahora de esta forma es bastante legible porque podemos indexar este objeto params, este diccionario, directamente con los nombres de nuestros parámetros, ¿ya? Lo segundo que necesitamos es una función que dibuje, ¿ya? Lo voy a llamar updateplot. Queremos una función que dibuje nuestro polinomio. Entonces necesitamos un arreglo X que vamos a crear con NumPy arrange menos 2, entre menos 2 y 2, con un step lo suficientemente fino para que se vea bien el polinomio. Y queremos, por supuesto, construir nuestro polinomio, que lo vamos a construir como params de A por x cuadrado más params de b por x más params de c. Luego queremos actualizar nuestro gráfico. Podríamos, por ejemplo, como en el ejercicio anterior, dibujar una línea y luego modificar solamente un elemento de la línea, lo cual es más eficiente. Aquí voy a optar por la manera más simple, que es borrar todo el gráfico y volver a dibujarlo, ¿ya? X, Y. Entonces, si yo llamo ahora updateplot, se dibuja mi polinomio. Y para ser más claros, bueno, voy a primero hacer la figura un poquito más pequeña para que no ocupe tanta pantalla. Para ser más claros, otra cosa que podría ser interesante es dibujar, escribir en el título la fórmula, ¿ya? La fórmula que estamos usando. Entonces voy a usar un fstring que va a ser params de A, voy a usar latex dentro del fstring, params de A x cuadrado más params B X. Esto, por supuesto, es completamente opcional, pero encuentro que es bastante bueno para ir debugueando lo que estamos haciendo. Entonces, estamos dibujando el polinomio por defecto que tiene A1, B1 y C1. Ya, perfecto. Ahora ya tenemos nuestros parámetros guardados en una estructura, diccionario, y tenemos también nuestro polinomio dibujado y la función que lo dibuja.
Entonces, si yo cambiara estos parámetros y llamara de nuevo update plot, esta gráfica se va a actualizar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora son los widgets. Entonces, creemos primero un widget y después vamos a ver cómo lo podemos hacer para más widgets. Voy a importar IP widgets as widgets. Esta, lo he hecho ya varias veces, una convención típica. ¿Ya? Widgets float text. Float text es entonces una mezcla entre widget numérico y widget textual. Lo que hace es que abre una caja, ¿ya? Una caja donde uno escribe texto y ese texto se interpreta como un número flotante. Entonces, podríamos, por ejemplo, agregarle en la descripción, ¿ya? Que este widget corresponde a A. Y, por supuesto, también queremos mostrarlo. Display A. Mostrémoslo simplemente para ver cómo se ve. Y esto debería ser import. Entonces, así se ve el widget. ¿Ya? Yo puedo escribir un número flotante, aprieto Enter, y se debería reflejar como un cambio. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios que yo quiero capturar ahora con la función observe. Observe, entonces, como vimos acá en los ejemplos, observe espera, o sea, es un atributo del widget, ¿ya? Y espera una función y una llave, ¿ya? La llave, entonces, es cuál parámetro del widget va a estar observando, ¿ya? Y la función dice qué es lo que va a hacer cada vez que haya un cambio, ¿ya? Sigue siempre esta convención. Entonces la función te puede tener cualquier nombre, por supuesto, y el argumento puede ser cualquiera, pero la idea es que esta función manejadora, handler, se encarga de hacer el cambio en función de este diccionario, que es un diccionario de cambios que tiene el valor antiguo, perdón, el valor antiguo, valor nuevo, ¿ya? De ese widget, el nombre del atributo que está cambiando, que en este caso sería value, ¿ya? Si es que yo lo necesitara para hacer algún cambio aquí adentro, y también el owner, el widget que provocó el cambio. Vamos entonces a usar estas mismas sintaxis. Vamos entonces a el atributo observe y le vamos a dar una función handler change, que lo que va a hacer es a params de A le va a escribir el valor nuevo. ¿Ya? Entonces, valor es el campo que necesitamos en este caso, porque valor es este número que está aquí adentro del widget, que se captura cuando escribes un número y aprietas Enter, ¿ya? Y el valor nuevo, de hecho, es el que necesitamos. Entonces yo corro esto de nuevo. Entonces, si yo aprieto Enter ahora, no pasó nada. Claro, no pasó nada porque además dentro del handler tengo que llamar la función updateplot. Si no, no se va a modificar nada en el gráfico. Ya, entonces, ahora si yo aprieto Enter aquí, se modificó el gráfico. Ahí está. 0, por ejemplo, ahora estoy escribiendo 0 en A, 2 en A, 1 en A, 1, cualquier cosa, solamente para ver que es un número flotante. Entonces ahí estoy modificando el coeficiente cuadrático. Ya. Ahora, por supuesto, yo quiero extender eso a todos mis widgets. Entonces aquí la estrategia tal vez más de cabeza, más directa, sería crear tres widgets y tres handlers. Pero lo que quiero que vean aquí que se puede hacer es que,
podemos aprovecharnos de algunos argumentos de change. De hecho, vamos primero a mostrarles change. Voy a hacer un cambio cualquiera solamente para ver qué es lo que da change. Change, como dije, me da el nombre de lo que estoy cambiando, que es el valor antiguo, el valor nuevo, ¿ya? El tipo. Pero en este caso particular, algo que nos interesa bastante es esto, el owner, ¿ya? El owner me dice que este cambio se originó de un float text, de un widget float text que tiene descripción A. Entonces, esta descripción, ¿ya? Yo la podría usar para indexar mi diccionario. Por ejemplo, yo podría escribir change.owner.description. Entonces estoy ahora dentro de change, dentro del atributo owner y dentro del atributo owner el atributo description. Y eso es A. Entonces con eso, puedo comentar esto. Con esto ahora tengo una función handler que ya no depende de cuál widget estoy usando. Yo podría tener un widget que tenga descripciones distintas y le doy este mismo función. Ya, ese es el primer paso. Significa que ya no tengo que escribir varios handlers. Ahora lo que quiero puedo escribir, igual que en el ejemplo anterior, puedo hacer una comprensión de lista for name in ABC. ¿Qué estoy haciendo acá? Se fijan, ABC es un string. Significa que por defecto es iterable en Python. Significa que yo voy a iterar en A, en B y en C. Y voy a crear entonces tres widgets, cada uno con nombre name. Y esto lo voy a llamar controls. Ya, controls es ahora una lista de widgets. Entonces, antes de pasar al atributo observe, podríamos ver cómo se observa esto. Dado que es una lista de widgets, entonces convendría, por ejemplo, usar los widgets que vimos por acá de tipo contenedor, ¿ya? Tengo varios widgets y me gustaría organizarlos. Entonces puedo crear un widgets, por ejemplo, una caja horizontal y entregarles mi lista de controles. Y ahí automáticamente se organizaron como uno al lado del otro de forma horizontal. Yo podría usar la caja vertical, ¿ya? Podría usar tabs también. Perdón, es tab. Ahí sí. Tab. Ya estoy mostrando un widget en cada tab. Yo creo que en este caso la caja vertical es un poco más clara. Bueno, por supuesto, la otra manera sería no usar contenedores y simplemente escribir cada uno de los controles uno por uno. Y eso se vería así. ¿Ya? Encuentro que se ve un poquito más ordenado si uso la caja vertical. Entonces ahora tengo mis widgets organizados. Ahora lo último que me falta es asignarle a cada uno ya este atributo. Entonces voy a hacer un for controls. Controls. Entonces le voy a asignar ya. Le voy a asignar el handler con valor, que recordemos ahora va a leer la descripción. Entonces, como la descripción es A, B o C, automáticamente este mismo handler lo podemos usar siempre. ¿Ya? Lo vamos a probar ahora. Bueno, ahí no hice nada. Mala prueba. 2. Se cambió el A. Menos 5. Se cambió el C. Por supuesto, el C no le cambia la forma, solamente le cambia la ubicación al polinomio. Esto no me había dado cuenta. Cuando aprieto las flechitas, puedo también automáticamente generar una condición de cambio. ¿Sí? Si quiero, por supuesto, poner cualquier número, entonces ahí tengo sí que apretar Enter.
Y el b finalmente, menos 5 por ejemplo, y le cambia al parámetro b que corresponde al orden 1, orden 2, orden 1, orden 0. Entonces con eso, es un simple diccionario, ¿ya? Y el atributo observe, estamos haciendo modificaciones en una gráfica directamente de forma alternativa a lo que sería, por ejemplo, llamar interact, tener una función, por ejemplo, updateplot, que reciba A, B y C, y que yo a cada una de ellas le ponga un widget. Entonces, con eso ya tienen dos maneras distintas de interactuar con data. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio.